doña. Claro que. ¿Y usted? Yo lo haré después, o mejor dicho. Tú lo harás por mí. Como tú digas, mi reina. Como tú digas. Oh, estás muy entusiasmado, Leoncito. Se te nota. Y puedo estarlo mucho más. Ya va a ver. Si la empiezo a desvestir, doña. Calma, Leoncito. Ya te digo cuando empieces. Ahora quiero hablar contigo. ¿Hablar, doña? Yo no soy para la hablada, soy para la tocada. ¿Ah, sí? Pero a mí me gusta conversar primero. Quiero saber cosas de ti. Cómo piensas. Tus planes futuros. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Qué dinero? El que le robaste a Carmelita, el desgraciado. Anda, suéltalo. ¿Dónde lo escondiste? Dímelo. Se te cayó el entusiasmo que tenías. ¿Por qué, muchachito? Porque me está apuntando con eso, doña. Es verdad. Esto le quita el entusiasmo al más pintado. Anónimo, lo dejaremos para otro día. Porque a mí también las mentiras me enfrían. Ahora sigue mi platicato. ¿Dónde está el dinero que le robaste a Carmelito y a María Nieves? Yo no me robé nada, doña. La Mondragón. Eso. Mira. ¿Cara de idiota? Nomás te recuerdo. No ha nacido el que me engañe, León Mondragón. ¿Te olvidaste de quién soy? No, doña. Vístete. Lo que no entiendo es por qué hicieron las cosas sin esperar a que yo les explicara cómo hacerlo. Como un par de imbéciles. Nosotros no hicimos nada, doña. Aunque ganas no me faltaron. No te pases de atrevido, Mondragón. Nomás acuérdate de Balbino. Hacía sus cosas y yo lo dejaba. Pero él siempre me pagaba su diezmo. Nosotros también, doña. Usted sabe. Pero, ¿qué más quiere que le diga, doña? ¿Dónde pusiste el dinero, Leoncito? No me obligues a ser malita contigo. Doña, le juro por esta, doña, que Tigre y yo no tuvimos nada que ver con eso. Aunque me habría encantado hacerle algo a Carmelito, pero no le hice nada, doña. No se me ocurrió. Está bueno. No me lo digas por ahora. Pero yo sé que tú lo robaste. Y me vas a dar lo que es mío, León Mondragón. Si no, ya sabes. Ya conoces a mi amiga.